comenzamos con nuestras transmisiones del turno vespertino. Y bueno, pues como siempre comenzamos con nuestros alumnos. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 107. Así es, ellos vienen de la 107. A ver, ¿quién me dice en qué delegación está esta escuela? Delegación Iztapalapa. Delegación Iztapalapa. Entonces, les quedó más o menos lejos. Ah, bueno, ahorita vamos a platicar de eso y de muchas cosas. Ellos nos traen un tema curricular, un tema bastante interesante. Entonces, no se lo pierdan. Vamos con las presentaciones antes para que me digan quién nos acompaña el día de hoy, por favor. Hola, yo me llamo Andrea. Andrea. Hola, yo me llamo Edwin. Edwin, de este lado tenemos. Yo me llamo Dana. Y yo Evelyn. Muy bien, y entonces estábamos diciendo que, ¿qué tal los primeros días? ¿Ya lo sienten todavía como los primeros días o ya es así como estamos con todo? No, estamos con todo ya. ¿Sí, ya? Porque sí como que los primeros días a veces cuestan trabajo, ¿no? Bueno, ellos ya son chicos de segundo, ya no tienen esta situación como los de primero, que no estaban acostumbrados a levantarse temprano y así. Pero a ver, cuéntenme, ¿los papás eran de los que los dejaban dormir hasta las 12 o eran papás de, no, 4 semanas antes te vas parando a las 9, a las 8, a las 7, para que ya ese día no sufras tanto? A ver, de este lado, Evelyn, ¿Tú qué dices? Bueno, mis papás sí me decían que una semana antes de entrar tenía que dormirme más temprano y pararme más temprano. Sí, ¿qué cuesta más trabajo? ¿Dormirse más temprano o levantarse más temprano? Levantarse más temprano. Sí, no, así como, no, mamá, en serio, no me quiero levantar. Las cobijas te llaman todavía. Sí. ¿De este lado qué opinan? Pues a mí también me decía mi mamá y mi abuelita lo mismo, que tenía que dormirme una semana antes más temprano para irme acostumbrando otra vez. ¿Y tú qué crees? ¿Sí es funcional? ¿Sí sirve eso de que nos levantemos paulatinamente o deberíamos aprovechar hasta el último domingo? No, sí sirve. ¿Sí? Para ti sí funcionó. Ok, ¿ya no te costó tanto trabajo el lunes? No, ya no. Muy bien. Edwin, tú cuéntanos tu escuela, ¿sabes la colonia? Sí, se llama Batallones Rojos. Batallones Rojos. Y nos estaban contando que sí se hicieron algo de tiempo para llegar, aunque vienen de la delegación Iztapalapa, pues no es una escuela así como aquí a 20 minutos, ¿verdad? No. ¿Como cuánto tiempo se hicieron? Como una media hora o 20 minutos. Nos hicimos como una hora y media. Es que a Edwin se le fue bien rápido el tiempo, ¿verdad? Venía platicando, venía tranquilo. Entonces, cantando más que nada. Venían cantando. Sí. Sí. Ah, ya. Entonces él dijo, llegamos súper rápido. Y dicen las niñas, no, ¿cómo? Si fue casi una hora, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es que Edwin lo disfrutó el viaje. Por eso se le hizo corto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues hoy nos viene a presentar un tema de español. Y bueno, a ver, díganme, ¿quién va a comenzar para que me lo presenten? Yo. De este lado, Evelyn. Bueno, vamos a explicar cómo se puede hacer un artículo de divulgación científica. Ah, ok, muy bien. Y nos vas a explicar qué es primero que nada esto del artículo de divulgación científica, porque se oye bien padre, pero la verdad es que sí está como raro. Es un texto que habla sobre algo científico que fue comprobado y fue, bueno, explicado por alguien. Ah, fíjate. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Como para qué servirá a ustedes que están en secundaria un artículo de divulgación científica? Pues más que nada para conocer lo que nos quisieron dar a enseñar otros científicos. Ah, ok. Fíjense cómo dice Evelyn, otros científicos. O sea, aparte de ustedes científicos, otros, ¿no? Muy bien, Evelyn. Continúa, por favor. Bueno, lo primero que tienes que hacer es saber los procesos de la escritura. Y uno de ellos es qué le quieres dar a conocer al lector, que es, en ese caso sería el propósito. Uh-huh. De ahí pues nosotros manejamos tres, que es entretener, informar o convencer. Entretener podría ser con algo sobre la literatura, uh-huh. Informar algo, no sé, una noticia, y convencer podrías hacer carteles o folletos. Y dentro de esos viene la trama. Muy bien. Fíjense, Evelyn nos está contando como cuáles serían los objetivos de los textos en general, ¿no? Entretener, informar o
convencer. O convencer. Y dentro de este, el texto de divulgación científica, ¿como de qué objetivo tendrá? Informar. Informar, ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Ahora decías la trama, ¿no? ¿Quién nos va a hablar de la trama? Yo. Muy bien. Bueno, hay cuatro tipos de trama: la narrativa, la descriptiva, la argumentativa y la dialogada. Y en este caso, en el artículo, nada más se usan dos: la narrativa y la descriptiva. Ah, ok, muy bien. Y como, digamos, la narrativa es lo que usualmente vemos en un texto, ¿no? Sí. Algo narrado, uh-huh. Ahora sí, aunque se escuche redundante. Y la descriptiva, decías. Sí. Que pues en el caso de lo científico es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor no hay ilustraciones o no hay fotografías, entonces pues lo descriptivo se convierte en la manera en que nosotros sabemos cómo es que ocurrieron las cosas. Claro. Muy bien. ¿Con qué continuamos? Ah, bueno, dentro de la descriptiva se deben de dar las características y todo eso sobre el artículo de divulgación científica y el tema en especial que se da. Ah, ok. Entonces ya vamos como un poco más específico, ¿no? Uh-huh. Hablar del tema en particular. Uh-huh. Ok, muy bien. Después el paso 3 es las características. ¿Quién me va a hablar de las características? De este lado. Muy bien. Dana. Sí. Muy bien. Pues son varias características las que se usan aquí. Una de ellas es que se va a hablar con un lenguaje técnico, que es lo que a veces usan mucho los científicos, o un coloquial, es un idioma que todo mundo entiende y que todo mundo puede hablar, el normal que todos hablamos. Fíjate que es muy criticado a veces, sobre todo en la rama científica, que cuando las personas conocedoras de un tema de pronto escriben en revistas de esto de divulgación científica, las revistas de divulgación científica son para un público más general, ¿no? Entonces, de pronto escriben esto, como muy técnico, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como que nosotros nos quedamos así, de, ¿qué? Como que no le entendí, ¿no? Sí, porque a lo mejor ustedes, no sé, están buscando sobre el aparato reproductor femenino y masculino, y de pronto un texto de divulgación científica o en una revista de divulgación científica está escrito por un especialista. Y a lo mejor no está diseñado para gente de su edad, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, es complicado leerlo, ¿no? Así como que decimos, ¿el qué? ¿El dónde? Si no, habla de muchas hormonas o muchas cosas que a lo mejor no conocemos. Entonces, eso sería un lenguaje técnico. Y el lenguaje coloquial, decías, es como el que utilizamos a diario, ¿no? Sí. Entonces, como que los científicos deberían a veces de utilizar más el lenguaje coloquial. Sí. Pues también se utilizan los temas científicos, uh-huh. Para esto deben de ser verdaderos y comprobados, ya que si no están comprobados y no son verdaderos, no es un artículo de científico. También estos se publican en revistas y periódicos. Ah, fíjate, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces nos dicen, para mañana traigan dos ejemplos. Y uno dice, ¿y en dónde busco? ¿No? Y bueno, ya ustedes de la generación de la New Age, internet, ¿verdad? Pero no, ahí también decías tú, donde más podemos encontrar textos de divulgación científica es en las revistas y en los periódicos. En los periódicos hay muchas opciones, ¿no? Ya de textos de divulgación de universidades o de institutos, ¿no? Hay que también esforzarnos un poquito. En buscarlos, bien. Y ahí se sigue lo que es la estructura. Nos acercamos un poquito más al micro. Exacto. Bien, entonces la estructura supongo que nos vas a hablar tú, Edwin. Sí. Bueno, en esta se organiza la información y consiste en tres partes. La introducción es donde se plantea el tema y el desarrollo. Uh-huh. El propósito, perdón. El desarrollo, aquí se presenta la información y se clasifica. Y el último tema es la conclusión. Aquí se hace la síntesis o el resumen. En la introducción, el propósito que queremos es, por ejemplo, lo tenemos que elegir como podría ser entretener, informar o convencer. Ah, okay. Y para esto utilizamos una pregunta. ¿De qué quiero comunicar al lector? Si quiero anunciar un anuncio, una propaganda. El anuncio consiste en la publicidad. Hace la venta. Y la propaganda es como los votos, los que están a favor de que se haga ese.
Ok, ese tema. Entonces fíjate, nos está diciendo Edwin que en la introducción tenemos que tener bien claro mediante una pregunta qué es lo que le queremos dar a entender a nuestro lector, ¿no? Sí. En este caso, como tiene que ver con convencer, con informar, entonces nos dice Edwin, tiene además que ver con si vamos con el propósito de vender o de convencer, ¿no? Uh-huh. De una idea. Bueno, de este tema se podría seguir la composición del texto de divulgación científica. Ok. Y de este tema nos va a hablar Evelyn. No, nos va a hablar mi compañera Trujillo. Ok, muy bien. Primero que nada, en la composición debes de hacer el desarrollo mediante párrafos. Debe de haber una explicación en ellos, vas a hacer los subtemas ahí, unos ejemplos vas a dar y vas a dar citas que ya sean de investigadores o del autor. Ah, fíjense, esto es muy importante, ¿no? A veces cuando ustedes escriben textos les piden como fuentes, ¿no? Sí. Esto también, yo les decía hace rato, cuando investigamos de pronto buscamos en internet, ¿no? Y nos dicen, es que no todo lo que viene en internet es como confiable. Entonces preguntan siempre los muchachos, bueno, ¿y cómo saber si lo que está escrito en internet es confiable? Bueno, por esto de las citas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú dices, Miguel Hidalgo nació en tal año, bueno, pero ¿de dónde sacó esa información, no? Entonces esto de las citas es muy importante porque nos ayuda a saber qué tan confiable es lo que estamos leyendo o lo que estamos escribiendo, ¿no? ¿De dónde lo sacamos? Porque no lo inventamos nosotros. Entonces, esto es básico para que nuestro texto pues tenga más peso, ¿no? Sí, después del desarrollo va la introducción, debe de haber un tema principal, debe de haber un propósito para investigar y después debe de haber una importancia del tema, qué importancia le vas a dar y qué interés tienes en él. Fíjense, esto, el escritor, bueno, la persona que está redactando esto, pues lo debe de tener muy en cuenta, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué era lo que, más bien, qué importancia tiene para quien lo está leyendo, ¿no? Bueno, a lo mejor es un tema muy fascinante, pero ¿cómo va a, o en qué va a ayudar a la persona a quien va dirigido, ¿no? Muy bien. Después continuamos con… Yo. Todavía sigo. Después de eso debe de haber una conclusión. En la conclusión debes de poner una síntesis o un resumen pequeño, pero que sea concreto sobre todo el tema que hablaste. Ah, fíjense. Y eso a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer la conclusión de este tema y a veces como que es muy difícil concretarnos a una idea o a algo que obtuvimos en general, ¿no? Porque tenemos como mucha información y muchos datos y muchas citas, pero al final hacerlo concreto y pequeño es complicado. Bueno, a mí se me complica mucho eso de hacer las cosas de pequeño. Sí, de hecho, por eso debes de hacer, bueno, es uno de los últimos pasos, porque primero debes de hacer todo lo demás para saber bien sobre el tema que trataste y eso. Ah, claro, sí. Si no aprendiste en todo el trabajo y la conclusión, pues no te va a salir de ninguna manera, ¿verdad? Es como, también fíjate que sirve. Los maestros cuando dejan un trabajo de este tipo, pues la conclusión les ayuda mucho a ver qué aprendimos, ¿no? Sí. Porque finalmente es como, bueno, yo digo que esto es lo importante. Uh-huh. Muy bien. Después de la conclusión debes de tener recursos gráficos como son gráficas, ejemplos, imágenes que te atiendan a, que te ayuden a saber más y a entender más el tema. Ah, muy bien. Y esto a lo mejor suena un poquito raro, es como cuando los niños dicen que les gustan más los libros que tienen dibujitos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sobre todo en su generación es muy importante lo gráfico, lo visual, porque llama más la atención, ¿no? Yo creo que una revista a lo mejor si leen un artículo de divulgación que es un tema muy interesante, pero como que no tiene ilustraciones, no llama tanto la atención, ¿no? Y con las ilustraciones siempre como que eso es lo que nos atrapa, ¿no? Entonces es muy importante los recursos gráficos. Sí. No solamente, como decías, las imágenes o los dibujos, también puede haber gráficas, puede haber datos, números, muy bien. Tablas también. A tablas, por ejemplo, sí, muy, muy importante. Entonces también hay que aprender a hacerlos, ¿no? Claro. Muy bien. Después de eso, ya que hiciste el desarrollo, la introducción, la conclusión y los recursos gráficos, ya sabes más sobre el tema.
Ahora tienes que decidir qué título ponerle al tema. Fíjense que es terrorífico, ¿no? Es como, bien, ya está hecho. ¿Y ahora cómo le pongo? Sí, y ya por último tienes que poner el autor, que en este caso serías tú porque tú lo estás escribiendo. Así es. Muy bien. Después vamos con la autocorrección que va a ver mi compañera. Ok. Nosotros vamos a hablar sobre la autocorrección del texto de divulgación científica. El primer paso es hacer un borrador. Se le llama borrador porque puedes tachar, rayar y hacer los cambios que se necesiten para que tu texto quede mejor. Después lo vas a tener que leer en voz alta para que todos te escuchen. Después tú escucharás tu texto de cómo lo leíste, cómo lo interpretaste, si te faltan comas, puntos. Después lo vas a corregir en cuestión de ortografía, las letras, los acentos y también la sintaxis, que es el orden de palabras y oraciones que hacen más claras las ideas. Después de eso, si todavía tu texto de divulgación científica no queda claro, harás un borrador 2. Ah, ok. Y así podemos hacer 3, 4, 5. Fíjense que, bueno, a ustedes todavía les falta mucho tiempo, pero, por ejemplo, para una tesis de licenciatura se puede hacer un texto de divulgación. Y es muy encantador porque puedes hacer el 1, el 2, el ok, el 1000, el ya está bien, ya lo corregí, ahora es en serio, y así, ¿no? Nunca han escuchado a lo mejor de hermanos más grandes o así, es complicadísimo, ¿no? Entonces, se vale esto que nos comentabas tú de pronto, leerlo y hacer la corrección de lo ortográfico, de la sintaxis, pero también como de... ya se me ocurrió algo más, o como que esto no se escucha bien, y hacer otro borrado, sí, ¿no? Bueno, de ahí nos seguimos con lo que es la entrega. Bueno, ya que te sientas seguro de que ya está bien tu texto, ahora sigue la entrega, que sería ya el texto corregido, podría ser a computadora o a mano, y también podría ser los recursos gráficos, que es lo que decía mi compañera Andrea, que serían las gráficas, los dibujos y las imágenes. Ok, entonces, ¿y a quién se lo entregas? Bueno, pues sería en este caso al quien te lo pide. Por ejemplo, okay, a tu maestro o al quien, sí, al que te lo están pidiendo. Muy bien. ¿Y con esto concluimos? No. Ya por último sería okay, el tema de él, que es las fuentes de información. Gracias. Edwin nos va a decir de dónde vamos a sacar todo el contenido. Bueno, las fuentes de información entran en el tema. Primero se tiene que seleccionar el tema, luego se plantean preguntas. De ahí se derivan subtemas y luego se seleccionan las fuentes de información. Luego se registran, luego se sintetizan o se hace un resumen, se hace un borrador, luego se autocorrige y se entrega. Pero hay tres tipos de fuentes de información. Son las electrónicas, que podrían ser los videos, el teléfono, el internet y el radio. Ah, ok. Otro tipo son las fuentes de información impresas, como lo que podría ser los libros, revistas, enciclopedias, diccionarios. Y el último tema es sobre las fuentes de información vivas, que podrían ser los expertos sobre el tema, como los maestros, tus abuelos, los papás. Fíjense que, no sé ustedes, pero ¿alguna vez han utilizado una fuente de información viva para algún trabajo? Sí, por ejemplo, sí, la entrevista. Ajá, por ejemplo, una entrevista, pero un caso particular de alguna vez que hayan dicho, el maestro me dejó una investigación sobre este tema y yo le pregunté a tal persona. Sobre sí, el terremoto del 85. Ah, miren, por ejemplo, ¿a quién le preguntaste? A mi abuelita. ¿Y qué te dijo? Que ese día me estaba muy asustada, que lo que quería que pasara era que no le pasara nada a su familia y sobre todo estaba muy asustada. Fíjense, porque a veces las fuentes de información viva como que dan un poco más de miedo, ¿no? Porque no sabemos qué preguntar, no sabemos cómo abordar el tema o así, y como que las fuentes usualmente utilizamos más las impresas y, bueno, en su caso, pues las electrónicas, ¿verdad? Lo que nos decía Edwin. Pero las vivas también son muy importantes y también nos pueden dar mucha información sobre todo sobre las impresiones, ¿no? Qué es lo que tú dices, lo que estaba pensando, lo que sucedió a través de los ojos de alguien, ¿no? Entonces, pues también está interesante que podamos recurrir a estas fuentes. Bien, ahora sí,
Terminamos. Sí. Muy bien, chicos. Pues fíjense, se nos fue bien rápido el tiempo. Ya casi se nos termina el programa. Es un tema que todavía se podrían decir muchas cosas, pero bueno, el tiempo en televisión es muy rápido. Entonces, vamos por favor a la conclusión y a los saludos. Vamos, ahora vamos a empezar de este lado, ¿no? Para que, por favor, envíes tus saludos y digas tu conclusión del tema. Bueno, la conclusión de este tema es que se debe de hacer el artículo de divulgación científica. Para hacerlo bien debes de plantear muchas cosas. Es un poco complicado al principio, pero va a valer la pena al final hacerlo. Muy bien. Y vamos a agradecer a la maestra Elda Adriana Echavarri López por apoyarnos y asesorarnos en este tema. Y un saludo a nuestro director, Leonel Inés Galván. Bueno, mi conclusión sobre este tema es que necesitas plantear preguntas y saber el tema primeramente para poder buscar las fuentes de información y tener una información concreta sobre qué vas a preguntar. Ah. Y le quiero mandar un saludo a mi maestra Dartes aquí presente. Y ¿qué se llama? Yolanda Valderas. Y a mi mamá también que está aquí presente, que se llama Rosa Herminia Camal Cordero. Ok, y un saludo a las dos. Ok, mi conclusión es que si quieres hacer un artículo de divulgación científica bien hecho, necesitas seguir estos pasos ya que son muy importantes y no necesitas pasarte ni uno ya que podría quedarte algo mal. Quiero mandarle un saludo a la profesora Yolanda Valderas, una a mi profesora asesora de este tema, Elda Echavarri, y una a mi mamá que está aquí presente que se llama María Rocío. Muy bien. Bueno, mi conclusión es que estos pasos los tienes que seguir si quieres hacer el artículo de divulgación científica, y es porque es muy importante, ya que si no lo haces, como lo dijo mi compañera Dana, te va a quedar mal o revuelto. Y le quiero mandar un saludo a mi maestra de artes, Yolanda, y también a mi asesora, la maestra Elda Echavarri, y un saludo a mi mamá que no pudo estar aquí presente. Le mando un saludo, un beso y un abrazo. Muy bien. Bueno, pues, ¿les faltó alguien? Uh-huh. Sí, les faltó alguien. Queremos dar las gracias a la maestra Yolanda Valderas por darnos la oportunidad de venir aquí. Un saludo a mi abuelita aquí presente y a mi mamá Diana. Muy bien. Pues, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 107. Que nos vinieron a hablar hoy sobre cómo hacer un texto de divulgación científica. Y pues nosotros también enviamos nuestros saludos y agradecimientos a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque, bueno, nos facilita todo para realizar este y todos los programas de radio y de televisión. Y por supuesto, un saludo a toda la comunidad de su escuela, porque bueno, hoy nos prestaron a estos chicos para que nos vinieran a platicar y a vivir la experiencia de DGSTV que te ve aprendiendo. Yo soy Alma Rangel y nosotros nos vemos mañana con más programación. Adiós.